Un saludo cordial para todos los que se conectan con este espacio y los saludamos desde el atrio del templo parroquial, este lugar que recibe a todos los granadinos y a todos los que visitan nuestro municipio. Hoy los queremos invitar a que nos acompañen en una propuesta que tenemos de darles a conocer todos los establecimientos comerciales que aportan a la economía de nuestro municipio, y en este momento tenemos una invitada que nos va a contar sobre ese proceso que lideran, cómo surgió. Gladys, un saludo cordial para usted y bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, María. Un saludo muy especial a todos, pues, que de pronto están viendo este hermoso programa. Mi nombre es Gladys Castaño, nací en el municipio de Granada y resido pues en el mismo. La red de cooperación Granada Solidaria nace más o menos en el 2015, en articulación con la cooperativa Cogranada. Esta cooperativa, con una DRG alemana, empiezan a hacer un estudio de las asociaciones del municipio, en la cual pues estipulan varias, hacen un proceso que más adelante se conecta la Fundación Social CREAFAN y la Alcaldía Municipal, que en vista de eso son los tres articuladores pues de la comercialización y todo el tema de la red de cooperación Granada Solidaria. Empieza pues en el 2015, como les venía diciendo. El tema es educativo y también lo de la comercialización. Entonces, en el 2017 vuelve y se reinaugura, 2019, perdón, se reinaugura de nuevo la comercializadora, porque ya tenía un punto en la variante principal, ¿cierto? Entonces se reinaugura y se hace pues como otro estudio para mejorar y ampliar pues todo lo que tenemos en lo de la red. Gladys, precisamente, bueno, usted nos contaba que inició acá en la variante. Cuéntenos de pronto por qué decidieron pasarlo a la plaza, como ese proceso para cambiar de lugar, de adecuación. Claro que sí, María. Se cambia de lugar, puesto porque, digamos, de cierto modo no está acomodando, ¿cierto? Entonces lo cierran y se da la reinauguración, es porque estuvo casi varios meses cerrado. Entonces se da la oportunidad de nuevo de darle a todos los productores este espacio de poder volver a como que le metan ganas y decir, bueno, ahora sí vamos pues a comercializar en sí y a buscar otras estrategias. Entonces se da pues el lugar que ahora hoy es en la plaza principal. Bueno, Gladys, cuéntenos también un poquito cuántos empleados cuentan, de pronto alguna de las funciones que realiza cada uno, o si digamos que son como toderos, así como es usted, porque la vemos haciendo de todo un poquito. Sí, señora. Bueno, en la comercializadora como tal, tenemos en el momento tres señoras. Esas tres señoras, pues, ellas tienen sus funciones, que es el tema de la cocina, el tema de limpieza. Si les toca también de pronto colaborar un poquito en el tema pues de marketing, lo hacen. En la red como tal, la manejamos pues dos personas. Entre ellas estoy pues encargada de todo este tema, hago el parte pues de toda la publicidad y el marketing también que requiere, y aparte de eso pues también las negociaciones que tenemos hacia los diferentes municipios aledaños del municipio de Granada. Bueno, que ella nos contaba como de los diferentes lugares donde ha estado, también un poquito de los empleados. Ahora cuéntenos sobre el proceso. ¿Es para ustedes comprarle a los campesinos? ¿Qué tienen que hacer? ¿Ellos, bueno, van allá o ustedes mismos van y los buscan a cada una de las veredas, o cuando ellos llegan de las veredas? Pues, María, es algo muy curioso, porque se empezó, pues el tema de los mercados o de legumbre se empezó en pandemia. La comercializadora solamente trataba los productos, ciertamente todas las asociaciones y ya, ¿cierto? Que son productos como la panela, el café, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Es algo muy bonito porque se empezó pues como con unos mercados los sábados. Esos mercados tienen un costo de 25 mil pesos y traen alrededor de 17 productos. Es algo pues que ha quedado muy boom. Cada 8 días les compramos alrededor de 28 personas, en las cuales 14 son mujeres y 14 son hombres, ¿cierto? Además de eso, también les compramos pues las arepas, porque también hacemos pues comidas. Les compramos las arepas acá en el municipio, que la arepita de choco, lo que la arepita pues de trilla. Entonces más o menos ese es el ejercicio, y son 30, 40 personas que se les compra pues en la comercializadora. No se les busca las veredas, la verdad, es lo que les decía con el marketing. Entonces hacemos unas arreticas, entonces de pronto si usted tiene un primo y dice, ¿sabes qué? Yo tengo un racimito de plátanos y yo quisiera comercializarlo. Entonces lo que hacemos allá en la tarretica, la idea es que llamen entre lunes, martes, miércoles para poder armar los mercados y ya mirar pues qué se necesita
y comprarles a ellos. Es una dinámica muy bonita porque la verdad no es que siempre se le compre a uno, es que a este siempre le compran y ya, no. Son veredas muy variadas, compramos al Vergel, le compramos a San Matías, a Minitas, a Quebradona, una cantidad de veredas. Bueno, ya hemos conocido un poquito de la historia, también de los empleados que hacen parte de la comercializadora, también de cómo es el proceso de compra. Ahora los invitamos para que nos dirigamos a la plaza principal y también conozcamos un poquito de la comercializadora, de los productos que hay y toda esta variedad que tienen allí. Bueno, Gladys, ¿le parece si iniciamos el proceso para que usted nos cuente y nos muestre toda esa variedad de productos que hay en la comercializadora? Claro que sí, María, invitadísimos. Bueno, Gladys, llegamos a otro de los destinos que cuando llegan a visitar nuestro municipio es la iglesia del templo filial. Yo creo que nuestro municipio es privilegiado por tener dos parroquias, por decirlo así. Y entonces ahora la invitamos también para que nos cuente. Usted ahorita en el recorrido nos contaba que a Gran Sol lo conforma varias organizaciones. Cuéntanos un poquito sobre ello. Claro que sí, María. Como les venía diciendo yo al principio, pues se hace un estudio de las organizaciones del municipio y en estas quedan 7 organizaciones, las cuales están conformadas pues por ganaderos, paneleros, las mujeres de cada municipio, también pues que la cooperativa Crecer, la cooperativa de constructores, usuarios campesinos, ¿cierto? Son asociaciones que pertenecen a la red de cooperación Granada Solidaria Gran Sol. Eso también tienes unas reuniones pues que se les cuenta más o menos cómo van los avances de todos los proyectos que se tienen, de todo, ¿cierto? Porque una declaración muy buena, María, y es que a veces confunden mucho, o sea, la red de cooperación Granada Solidaria es como todo el enfoque y todo el proyecto, y la comercializadora es la distribución ya latente pues de los productos que tiene cada asociación. Bueno, Gladys, ahorita pues en esas 7 organizaciones son diferentes enfoques los que vemos ahí. Y vemos que muchos son también como apoyando y en ese enfoque de campo. Bueno, y vemos también ahorita que lleguemos a la comercializadora, todos los que nos están viendo podrán ver, pero vemos que allí no solo se venden esos productos que se traen directamente del campo, sino que ustedes también lo transforman y también ese servicio de cafetería. Cuéntenos un poquito de esa iniciativa. Claro que sí, María. A través de todos los productos que manejamos, también manejamos de pronto, por ejemplo, lo que son las pulpas, lo que son las mermeladas, de todas las frutas que produce pues, el municipio. Aparte también tenemos unos paqueticos que hacemos de cebollita picada, de listos para las ollas. Los hacemos es por pensando en esa gente que de pronto nada más tiene una hora de almuerzo y que de pronto en la casa no le va a quedar fácil. Entonces ya esos paqueticos son armaditos y ya tiene usted, mejor dicho, ya cocinar. Y también vemos que si no llamar y usted corre a llevar esos claro productos, sí. Por ejemplo, si hoy no quiero hacer almuerzo, si hoy no me dio el tiempo, llamo allí y bueno, las señoras que trabajan allí se dedican a prepararlo y usted también en carreritas a repartir por todo el pueblo. Claro que sí, María, es muy curioso porque todo el mundo me ve para arriba y para abajo, pero sí, eso trato de hacer, los domicilios de la comercializadora, y hay veces, hay muchísimo trabajo y de pronto no se puede atender, entonces uno de pronto sí puede venir, ¿no es cierto? Porque a veces hay muchos almuerzos, que es otra de las cosas que estamos formulando ya ahora último, que son los almuerzos, refrigerios, que la verdad nos ha ido demasiado bien. Y recordándoles pues, porque por ejemplo, el arroz y demás es tanto de acá del municipio. Bueno, Gladys, yo creo que cada vez estamos más cerquita de la comercializadora y yo creo que ya
caminando un poquito más vamos a poder sentir ese olor a almuerzo, poder ver ese colorido de esos productos que tienen allí. Así que, ¿qué tal si vamos para allá? Claro que sí, María. Bueno, hemos llegado a la comercializadora Gran Sol, en la que además de disfrutar de un tinto, de pronto en esos momentos donde necesitamos hacer una pausa activa, venir y relajarnos un poquito, qué mejor que venir acá, disfrutar de los productos que acá mismo se hacen y también nos reciben con algunos de los productos que cultivan nuestros campesinos en cada una de las diferentes veredas, que son productos cultivados en la mayoría orgánicamente y también transformados por ellos. Gladys, bueno, acá podemos ver esa gran variedad, colorido, que representa yo creo que a cada una de las veredas de nuestro municipio. De pronto cuéntenos un poquito cómo pueden hacer para adquirir estos productos, y no solo los productos, sino como les contábamos anteriormente, los que ustedes transforman, como son los desayunos, los almuerzos. He visto que usted también ha subido a sus estados patacones, una gran variedad de productos que ustedes hacen acá. Claro que sí, María. Hay algo muy bonito en esta comercializadora y es lo siguiente. Los productos de pronto que se manejan, que son, por ejemplo, los de frutas, verduras y hortalizas, esos productos cuando llegan en su punto que se ponen como feitos, como decimos por ahí, coloquialmente, lo que hacemos es, por ejemplo, cuando la papita empieza a retoñarse, hacemos, por ejemplo, papita frita en las tardes, o, por ejemplo, cuando el plátano ya está muy maduro, hacemos, pues, plátano maduro con bocadillo y queso, o hacemos envuelticos, ¿cierto? Una infinidad de cosas para no dejar dañar, pues, como los productos. La idea, pues, de la comercializadora es que no se desperdicie absolutamente nada. Y como bien lo decía usted, para todas las personas que pronto quieren un desayunito, que quieren alguna cosita de la comercializadora Gran Sol, pueden hacerlo de diferentes maneras. Estamos en Facebook y en Instagram como Gran Sol Cooperación, o aparte pueden venir aquí personalmente a la comercializadora. Estamos ubicados, pues, como en la esquina de la plaza principal, o aparte pueden llamar al 312-230-8007. Bueno, Gladys, también cuéntenos un poquito de los horarios en los que ustedes trabajan, si están todos los días y... Claro que sí, María. Por ejemplo, todos los productos que ustedes ven acá los pueden adquirir en la comercializadora y tenemos un horario en el cual nunca cerramos. Varían de pronto en las horas, que serían de lunes a sábado de 7:30 a.m. a 7:00 p.m. y ya de pronto domingos sería de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y ya hay festivos de pronto de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. o si está, pues, ya uno, si hay mucha venta, pues se queda uno un poquito más. Bueno, pero sí, esos son los fijos. Agradecerle a usted por esta invitación, por contarnos de este proceso, y yo creo que finalizar con la invitación a todas las personas que nos están viendo para que adquieran todos estos productos, para que estén también en contacto con nuestro municipio y apoyen la economía de los campesinos, ya que con eso hace que la vida en el campo sea más digna y que ellos también puedan como ir fortaleciendo cada día esa economía que se da en cada una de las veredas. Claro que sí, María, agradeciéndoles a ustedes por la invitación. Qué bonito que de pronto la gente sepa un poquito más de la comercializadora, porque aunque se hace un trabajo arduo en las redes sociales, hay muchísima gente que decía, yo no conocía esto, yo no conocía este tinto tan rico, Entonces, la mejor publicidad que puede tener cualquier negocio es el voz a voz. Entonces, yo creo que sería muy importante también que de pronto los que, cuando ustedes traigan familiares, tráiganlos acá. O sea, son productos 100% locales, son productos que produce y transforma el municipio de Granada,
y así usted está aportando su granito de arena a la contribución de la economía del municipio.